Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, les traigo un nuevo video y como pueden ver de nuevo les traigo Monster Legends, amigos, después de unos cuantos meses sin subirlo porque los últimos videos que había subido ya no los apoyaban como antes y pues decidí mejor grabar otro tipo de juegos, pero tampoco me los apoyaron tanto. De los últimos que he estado subiendo no me los han apoyado y de hecho he borrado esos videos y pues decidí volver a grabar Monster para ver si me lo vuelven a apoyar. Ya salió una nueva era que es la era alpina, tengo como unos 6 monstruos de esta era. Este es nuevo de esta temporada, se llama Jellimer, me lo gané en el PvP. Es como un, bueno, aquí en sus atributos dice que es como tanque, pero yo lo veo más como un soporte, un apoyo y un torturador. Ahorita van a ver por qué, pero bueno amigos, vamos a empezar con su review. A rango 0 tiene inmune a la posición, a rango 1 inmune a la maldición y a rango 3 provocación. Es un tanque según ahí. Aquí están sus habilidades que le dejé. Magia malinterpretada, inflige daño leve de magia a un enemigo, aplica un efecto de estado negativo aleatorio y flagelo a un enemigo. Espíritus espumantes, se cura un 50%, se aplica regeneración de vida. Hechizos y probabilidades, aplica un efecto de estado negativo aleatorio a un enemigo, inflige daño de magia y aplica flagelo a todos los enemigos. Y guardabosques de la academia, aumenta un 20% su vida máxima, se cura un 20% y cura a todos los aliados un 30%. Ven, porque les digo que es como un apoyo. Y es especial precipitación púrpura, elimina todos los efectos de estado positivos de todos los enemigos, inflige daño moderado de magia y aplica mega aturdimiento a todos los enemigos, se aplica mega provocación a sí mismo. Es el único ataque que tiene mega provocación, el especial. Y de reliquias le puse una armadura de Tetis y un amuleto de Osu. Y bueno amigos, lo voy a probar en el mapa de aventuras, que de hecho ya agregaron dos islas nuevas, donde ya agregaron míticos de las eras que vienen, de la era cósmica y de la era silvestre, creo. Así que amigos, vámonos al mapa de aventuras para probarlo en las batallas. Y bueno amigos, aquí tenemos la primera partida. Yo escogí obviamente a Jellimer de la era alpina, a Volskudon de la era abisal y a Nerida de Danann de la era silvestre. Me tocó contra míticos de la era corrupta, que de hecho son dos oleadas. Bueno, estos ya son de la era silvestre. Una Lady Miao, una Ferrata y una Catherine. Los tres de la era corrupta. A este man primero, voy a aturdir a esta. Y tiene anticipación la Ferrata. No me acordé. Se quitaron los efectos negativos, creo. Aturdir para todos. Bueno, menos para la canija. Y le falló a Catherine. Flagelo y no bloquea de no sé qué cosa. Y le aplicó regeneración y volverse bebé. Yo le voy a poner posición a esta. Y le falló la posición, pues qué carajo tienes. Si tienes, no has curtido. Flagelo y vulnerable. A tu vida, atúrdete. Turno extra, no puedo. Va esta tipa. Inmunidad a la estructura, regeneración. Es que este es grupal, pero no puedo. Mira las torturas, vamos.
de cables. Una confusión los dos, menos Yelena. Ok, recargo con este. Es que los dos son grupales. Sí, amor, se le supuso regeneración, ¿eh? Parece. Aturdí. No, se hizo bebé. Aplicar antes para cuando tengan efectos negativos. Es que nadie tiene poquita. De hecho, si me hubiera, los hubiera curado. No puede tirar. Vaya Limer. Y le falló otra vez. Bueno, esto es porque es inmune a la canija. Y le falló. Pues qué, cuánta probabilidad tiene de aturdir. Digo, de aplicar exposición. Mira, le volvió a fallar. Cuenta regresiva le puse. Tiene cuenta regresiva. Y le volvió a fallar. No, hombre, maldita Katherine. Se murió porque no me le aplicó una cuenta regresiva de un turno. Bueno, ¿por qué le falla? Tiene curtido. Me los cura a todos. Me aturdió. Ya vi bien que me entra, ¿no? Chistosa. No, es que es grupal. Ya, te la pedía con el especial ya para matarlo. No lo puedo creer, amigos. Le falló un montonal a la maldita esa, ¿eh? Va a la otra oleada todavía. Precipitación púrpura, ok, el especial de del Yelimer. Mega aturdimiento para todos. Necesito energía, me van a traer con energía. Veneno y atributo inhabilitado. Con la Nereida de lana, ¿no? Choque para todos. Ni me acordaba que faltaba una oleada. Dame la verdad. Vulnerable para todos. No puedo. Vaya Limer. Flagelo para todos. Tiene mega aturdimiento. Se muere la maldita esa. No me acuerdo cómo se llama. Otra terapia de Conania especial de este Volscudón. Ya se muere. Ok, amigos. En las 12 oleadas le tocó el especial de Volscudón, ¿eh? Y bueno, amigos, hemos terminado la primera partida con Yelimer, vamos con la siguiente. Y listo, amigos, aquí tenemos la segunda partida. Yo escogí a Arachnoflam, que es igual de la alpina, y a Torvax de la era silvestre. Me tocó contra monstruos de la era cósmica, las dos oleadas, contra un Hardy, un Haze y un Slugasoy. Ahorita me van a tocar contra dos. Contra otra oleada de puros cósmicos, creo, si no me equivoco. Les quité energía. Ignición y fuego infernal, por favor. Va este, necesito un objetivo para este y este, flagelo para todos. Y es torturador eso, man. Deja de quitarme energía. Torvax, le voy a aplicar regeneración de vigor. Se muere Slugasoy con pura tortura. El Haze todavía no se muere. Miedo y quemadura, pay. Flagelo y un efecto negativo, ralentización tiene. Se pone escudo. No te salvas. Aturdido para Hardy. Fuego infernal, ignición. Es lo que ya tiene, creo. Recargo. Se muere el maldito Hardy. Bueno. Tiene escudo. Maldición. Tiene un montón de escudo. Vuela quemado. Maldición, se aplicó. ¿Qué? Daño doble. No, pues te vas a morir. Arachnoflam se muere. Lo mata. Va la otra oleada. Una bombeta. Un Kodama. Y un Vano de un 99. Ok, le quitan la energía. Le quitan energía también. De nuevo, ignición y quemadura. ¿Ignición y qué? Quemadura solar, creo, era. Flagelo. Y expulsado para, o sea, un efecto negativo para este que le cayó la cuenta regresiva y flagelo para los demás. Regeneración de vigor con Torvax. Se muere solamente la cuenta regresiva de un turno. Quemadura y miedo. De nuevo se la menor y ahora el flagelo para este. Se va a morir Vanos.
Va el Kodama, también se va a morir. Y listo, amigos, hemos terminado la segunda partida con el gran Jellymer. Vamos con la siguiente. Y bueno, amigos, aquí tenemos la siguiente partida. Escogí a Aulinia de la era Abisal y a Learnata de la era Alpina igual. Me tocó contra monstruos. Estos son de ¿cómo se llaman? Legendarios. Pero estos son Warmaster, no. De hecho, me tocó sus, bueno, van a tocar sus versiones míticas de todos estos, algo así. Me va a tocar ahorita después en la siguiente oleada. La esta tipo mítica, la mítica y el de arriba también, ok. Maldición temporal y impresión temporal. Le falló a la Tetis. Ah, es que este tiene evasión, evasión. La esquivaria. Ah, ok, toma un trancazo a esta. Este es el atacante, la Learnata, que de hecho está fusionado dos motos, esta Learnian y esta Renata, algo así. O no me acuerdo cómo se llama, Renata, no me acuerdo cómo se llamaba. Raíces Papín. Esta no va a tirar porque tiene. Ah, no, sí tira. Pensé que iba yo. Digo, pensé que iba la esta aquí, pero no. Ya recarga. No tira esta tipa, ¿cómo se llama? La Warmaster Talaza. Raíces y prisión temporal para este. No, ya tiene. Veneno para esta. Raíces ya tiene. Aturdirme. Recargo. Ahogado y fuga de energía. Raíces ya tiene, no. Expulsado, o sea, flagelo y daño cero. Se muere. Va la troleada, los míticos, como les dije, su versión mítica. Ya valí, roñas. Y luego lo especial para acabarla. No, pues ya valí, roñas. Ya valí. Ya valí. Tienen más velocidad de estos. No, ya no me van a dejar, amigos. No, fue mala idea enfrentarme con estos. Ya no me van a dejar atacar. No, no puedo. Me quitan energía para acabarla. Y le quitó, creo, lo negativo a esta. Sí, le quitó. Maldita. No, hombre, ya me mataron. No tengo chance contra estos. Es que no hacen ataques de que ataquen, pues, pero es que no. Ya me mataron. Y me siguen quitando energía. Y otra vez congelar. Así se la van a pasar ciclando sus ataques. La única forma de detener es que me salga el especial de alguien. Y me vuelve a quitar energía. ¡Qué castroso! Es que no hacen ataques, es que no son atacantes. Y otra vez, hijo de su triste Tetis. Me van y matando poco a poco así. Necesito el especial de alguien. Bueno, aquí ya de nuevo. ¡Es que le quita todo! ¡Maldito! Este men le quitó lo que tenía, creo. Se muere la... ¡Ay, ya por fin se murió la Talaza! Ok, el especial de esta tipa. Y le falló. Y le volvió a quitar no sé qué cosa. Los efectos de control se los quita. Ya me di cuenta.
Deja de quitarme energía, maldita Tetis. No, hombre, por fin voy a poder... No, me vuelven a quitar energía y luego a todos para acabarla de molar. No, y no. Me quita energía. Ay, no puede ser con estos vatos. Me voy a tardar, ya me tardé con esta partida. Y otra vez. No, hombre, los que castrosos me tocaron estos, ¿eh? Le va a quitar los abrigos. Y me quitan energía, pues cuántas canijas tienen de reliquias, hombre. Y ahorita se va a morir la canija Tetis. Y le falló. Ya muérete. No digan, amigos, pensé que iba a morir. Aunque ya me tardé demasiado en esta partida. Ay, amigos, me tardé demasiado en esta partida, la verdad, ¿eh? Demasiado me tardé. Ahora voy a hacer otras... No sé si vaya a ser la última partida. No lo sé. A ver, ahorita veo. Vamos con la siguiente. Y bueno, amigos, aquí tenemos la siguiente partida. Yo escogí a Mortal Min, que es igual de la alpina. Y a Turtle Murtle de la era abisal. Y me tocaron contra dos oleadas igual de puro cósmico. Ok, va este. Va este. Ya el robot no le entra nada porque es artefacto a los demás. Pesadillas para esta. Y le quita energía. Ahogado y sangrado para esta. Para el canijo Fir. ¿Cómo se llamaba? Firustar. Va el. ¿Cómo se llamaba? El Chimaney. Chimaney. Este man es torturador, ¿eh? El maldito este. Yo dejo la habilidad, ¿eh? No, que no le van a dar porque no tiene provocación. Si tuviera provocación, sí estaría chido. Mato al Firustar. Pues ahí se juega energía. Me quitan energía. No puedo tirar esta. Ok, tiene regeneración de vigor, ¿eh? Pura tortura. Pura tortura me aplican. No, necesito curarme. Vida aumentada, como el Chimaney. Quiero matar a este ya. Y se pone escudo para acabarla, ¿eh? Bueno, ya. No, creo que estoy mal. No, no lo hubiera ocupado. Era grupal. Chao, ahí sí me la reí ahí. Ahogado para todos. Ahora me tengo que encontrar un Orozmic contra un... Ay, ¿cómo se llama este? Un Manipulate. Y un Henrich. Curo ahí tantito a este. Voy a hacer así fuga de energía a este. Va a tirar ahorita el Manipulate. La tensión magnética, nanovirus. Va a Henrich. Aturdido. O sea, el choque. Puta, no tengo energía. Y no se muere el Orozmic, ¿qué? Ya muere temprano. Y sí, su probabilidad de falló. ¡Deja de quitarme energía! Iba a tirar el grupal con este y no me dejó. Disculpen ustedes. Ya muérete. El especial. Y le falló el aturdimiento. No, vete al carajo. Es que me quitan y me quitan energía. No puede ser, amigos. No ocupé el grupal de este que te aplicaba corrupción a todos. Pero bueno, amigos, hemos terminado esta partida con Yelimer. Vamos con una última.
Y bueno amigos, aquí vamos con la última partida. Yo ahora escogí a Galvanus de la era condenada y a Próspero the Great de la era galáctica. Y me tocó ahora contra unos legendarios y un mítico, a un Wyrmblad, a un Tetsumana, no, más bien no, a un solo legendario, estoy confundiendo. A Wyrmblad y a Tetsumana y a Nira de Revan son ya míticos. Y el jefe es este de acá, que es una Learnata 150, la roña madre. Ya me va a reventar la madre. Una mujer y un Darker. Ok. A ver. Me tira primero a esta tipa. Para acabarla. Me voy a aplicar flagelo. A todo. Cuenta regresiva para el canijo Wyrmblad. Magia oscura. Mato a este. Evasión. A ver, no, es que no puedo. Anticipación para todos. Recarga, no puedo tirar con este. Sin dolor, me da recuperaciones. Mato a este. Electrificado, aquí con talento. Los voy a curar porque. Ya va la otra oleada. Va a tirar primero la nata. Está mal. ¡Ay! Me reventó de una. De una me reventó. Hijo de su madre, me va a reventar. Ceguera, a ver. Ceguera y daño, reducción de daño. Ya maté ahí al. A la monje. Y se muere el Darker, solo falta a esta tipa. Le falló. No puedo tirar. Maestro de los candelabros, el especial de este man. Aturdido. Se muere ya. Ok amigos, terminamos la review de este Jellymer. Espero que les haya gustado. Si veo apoyo amigos en este video, voy a seguir subiendo Monster como antes. Y si no, pues voy a ver qué es lo que grabo, porque como les dije, últimamente estoy intentando grabar cosas, pero no me las apoyan. Intenté subir Minecraft, no lo apoyaron. Intenté subir, no me acuerdo, Brawl Stars también, no me lo apoyan tampoco. Y si subo otro juego, no sé, siento que no me lo van a apoyar, no sé por qué, pero bueno. Si me apoyan este video, voy a seguir subiendo Monster, amigos. Así que pues, espero les haya gustado este video y esta review. Si fue así, dejen su like, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.